Muy bien, seguimos con nuestra transmisión de Educa Digital Colombia 2016. Espero que ustedes, amigos maestros que nos siguen desde todo el país, desde todos los territorios, y seguimos recibiendo saludos desde Aguachica, siguen allá muy pendientes, desde Socorro, Santander, veo Bucaramanga, Tunja, Sincelejo, bueno, y siguen llegando los saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir pendientes de nuestra transmisión. Vamos a continuar ahora con un invitado muy especial que viene de RENATA, que para los que no lo saben, se trata de la Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia, que está encargada de conectar, de articular e integrar a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre sí y de estos con el mundo. Para ello tenemos un invitado muy especial, se trata de Miguel Ángel Amortegui, él es el gerente académico de RENATA. Miguel Ángel, bienvenido a Educa Digital Colombia 2016. Imagine un mundo sin fronteras, espacio y tiempo. Un mundo a un clic de distancia de su ordenador. Un mundo de tecnología, con inmensas autopistas para la educación, la investigación, la ciencia y la innovación. Un mundo creado exclusivamente para el conocimiento, el desarrollo de la e-ciencia y el fomento de la educación. Imagine un mundo que le permitirá acceder desde su sitio de trabajo a recursos a distancia, laboratorios virtuales, recursos distribuidos de cómputo, robots, instrumentos remotos como telescopios, microscopios, equipos de medición, un espacio para el diálogo, a través del cual usted tendrá la posibilidad de participar en conferencias y actividades de las instituciones académicas y científicas más importantes del mundo. Imagine un mundo a través del cual usted podrá presentar sus proyectos de investigación ante la comunidad científica. Un medio que pone en sus manos inmensas bases de datos, publicaciones científicas, repositorios digitales. Un espacio en el que usted tendrá acceso a las bibliotecas más grandes del mundo. Una infraestructura que le permitirá nuevas posibilidades para la salud, apoyo a la telemedicina, formación de personal médico, intercambio de imágenes diagnósticas. Un mundo que pondrá a su disposición canales que le permitirán fomentar y darle visibilidad a la cultura. Ahora, deje de imaginar. Despierte, porque ese mundo ya existe. En este instante, miles de personas están trabajando, aprendiendo y colaborando a través de la gran red. Bienvenido a RENATA. Bienvenido a la e-ciencia. En RENATA, lo más importante es su capacidad de hacer alianzas, fortalecer grupos de trabajo y desarrollar vínculos interinstitucionales, nacionales o internacionales, para el trabajo colaborativo. Acceda a un universo de posibilidades que crece constantemente y en la medida en que usted participa con sus ideas, proyectos y el potencial de su institución. Conéctese con RENATA, la red de tecnología avanzada que comunica y propicia
propicia la colaboración entre la comunidad académica y científica de Colombia y la comunidad académica internacional. RENATA es la unión de esfuerzos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y las redes académicas regionales, instituciones todas que reconocen en la educación, la ciencia y la innovación los pilares fundamentales para el progreso del país. Deje de imaginar, no le dé más espera al futuro. Despierte, porque usted está conectado con nosotros. Bienvenido al Sistema Nervioso Académico Digital Colombiano. Bienvenido a RENATA. Y ahora, pregúntese, ¿qué tiene que ver RENATA con usted? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante para maestros, investigadores, estudiantes y todos aquellos interesados en la educación. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje potenciado por las redes y especialmente por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA. Quería iniciar esta presentación con dos frases muy importantes sobre el aprendizaje. Una, dice, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Es decir, hoy no solo basta con sentarnos o transmitir un mensaje a estudiantes o a un auditorio, sino que tengamos al otro lado un interlocutor que esté ávido por aprender nuevas y mejores cosas. Y otra frase muy importante es que el propósito de la educación es mostrar al otro cómo aprender por sí mismo y no, digamos que la educación desde el punto de vista tradicional, o si no sería pues adoctrinamiento. Hablar un poco de la sociedad de la información, sobre todo en varios puntos que son principales, y es todo este cambio que ha tenido el mundo a través de la entrada de Internet y de lo que denominamos pues, en su conjunto las TIC. Hoy se conforman redes no solo tecnológicas, sino económicas, no solo económicas, sino sociales, no solo sociales, sino de información, potenciadas por las redes digitales y, digamos que demandadas de manera masiva por las diferentes poblaciones a nivel mundial, esperando que estos servicios también se provean de una manera más masiva y con un costo un poco más bajo. Algunos datos de interés respecto a qué va a pasar en este futuro donde hay tanto intercambio de información en esta sociedad de la información. Por ejemplo, en temas de grandes lotes de datos o Big Data, 176 zettabytes de datos serán producidos. Imagínense lo que puede producir hoy una ciudad inteligente, datos del clima, datos de seguridad, de movilidad. En temas de computación en la nube, 70% de equipos serán conectados de manera remota. Hoy lo estamos viendo, cámaras, celulares, laboratorios completos de manera remota, microscopios, telescopios, como en Chile. Y finalmente, hablar de Internet de las cosas, que hoy lo sentimos más que nunca, con carros, con computadores que envían información y reciben, neveras que hacen los pedidos de manera automática y todo tipo de dispositivos conectados, no solo para solucionar los problemas de la vida diaria, sino también para ayudarnos a potenciar los procesos de aprendizaje. Esta imagen, pues, digamos, ejemplifica un poco o nos da un ejemplo sobre esta nueva generación de personas que aprenden y unos mitos que se van rompiendo. Por ejemplo, la escuela o la universidad ya no son los únicos escenarios de aprendizaje, ¿sí? También la construcción del conocimiento ya no se hace en espacios cerrados, sino se hace a través de las redes sociales, compartiendo información, videos, datos, opiniones, sentimientos,
y muchos, digamos que expresiones a través de las redes sociales. Un dato importante, más de 3.000 familias en Colombia educan a sus hijos en casa, entonces la universidad y la escuela ya no son los únicos escenarios para que nuestros hijos aprendan. El autoaprendizaje es, digamos que, el modelo hoy predominante en la educación virtual, por ejemplo. Muy pocas personas ya, sobre todo estas generaciones, millennials, postmillennials, les gusta ser adoctrinados. Se ven más motivados por investigar, aprender de manera autónoma. Y temas altamente complejos, digamos un poco bajados de esa complejidad, un lenguaje mucho más amable y familiar para el público en general, ¿sí? Temas de ingeniería, temas relacionados con la analítica de datos que entienden o que expresan lo que antes entendíamos en las aulas universitarias o en el colegio mismo. Y el acceso abierto tanto a repositorios de datos como la estrategia que lanzó Mintic el día de ayer con su plataforma de datos abiertos, donde podemos obtener información para hacer uso de ella de diferentes instituciones del sector público, y el Sistema Nacional de Acceso Abierto, que es una red de repositorios donde se encuentran las principales tesis de maestría, doctorado y trabajos de investigación accesibles de manera gratuita al público en general. Podemos ver un poco un ejercicio que hizo el MIT en Estados Unidos, donde decía básicamente que se podía innovar de 12 maneras diferentes, a través de la marca, a través de las plataformas, de las soluciones, de la captura de valor o de la cadena de valor mismo de cualquier organización. Pero hay algo muy importante y tiene que ver con el aprendizaje mismo y la manera en que está cambiando nuestra sociedad de la información y el conocimiento, y es el relacionamiento. Se trata hoy que las organizaciones de todo tipo creen ofertas integradas e inteligentes y se creen redes y sobre todo relaciones, ya no con el estudiante solamente, sino con el administrativo, con el investigador o con el público en general. Las empresas, por ejemplo, hoy hacen innovación de manera abierta, preguntándole a sus usuarios, a sus clientes, a sus proveedores y otras fuentes de informaciones que ya no son los investigadores o los jefes de departamento de investigación de una empresa. Entonces, creando relaciones, se comparte conocimiento y se construye conocimiento, pero también necesitamos de las conexiones físicas, arquitecturas, herramientas de colaboración, procesamiento de datos, aplicaciones y sobre todo mucha conectividad. Es decir, redes igual a colaboración, igual a aprendizaje, conocimiento igual a innovación. Recordar un poco lo que decía el fundador de todo este movimiento, GNU o Linux, que el conocimiento y el proceso cognoscitivo son abiertos. Así pues, se ha creado una comunidad desde los años 90 de desarrollo de software. Luego, la manera de protegerlo a través de las licencias Creative Commons, ¿sí?, que permiten el uso libre o abierto de los recursos a los cuales nosotros accedemos, protegiendo también la integridad y la propiedad intelectual de los autores. En 2001, MIT lanza su primera plataforma para que los docentes alojen sus diferentes contenidos y los lancen al mundo, OpenCourseWare. Luego la creación de Wikipedia, que es el mayor repositorio o la biblioteca digital más grande, abierta, y luego la explosión de lo que se llaman los cursos abiertos masivos en línea, o MOOCs, realizada en el año 2012. Pero ¿qué están buscando hoy? Digamos que las empresas o las organizaciones en las personas, con toda esta explosión de TIC que potencian el aprendizaje. Digamos que frente a la gran oferta de TIC, las organizaciones vuelven a mirar el lado humano del aprendizaje, de la colaboración y el trabajo en red, destacando las cualidades del carácter y las competencias también a nivel digital, y esta mezcla que le permite a las personas integrarse a esta sociedad tan cambiante
pero desde su gran valor como seres humanos, desde el respeto a su diferencia y desde el potenciamiento de sus opiniones para generar trabajo colaborativo. Ahora entonces los currículos ya no son fijos, sino más bien flexibles y casi que personalizados para atender estas necesidades y también la necesidad de abrir estos recursos educativos ya no bajo el modelo de compra y vende recursos educativos, sino en un modelo un poco más abierto. Renata, como lo decían, entonces es ante todo una red humana y de tecnología avanzada que conecta y articula a los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través de infraestructura y herramientas tecnológicas o servicios. ¿Para qué? Para mejorar la productividad, efectividad y competitividad de las organizaciones y promoviendo la producción de nuevo conocimiento y sobre todo el desarrollo social. Hoy Renata cuenta con 226 instituciones afiliadas. En una estructura tecnológica que lo que quiere abarcar es la gran mayoría del país, esto apoyado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC y Colciencias, teniendo 27 nodos de conexión a nivel Colombia y atendiendo a más de 900 instituciones en un futuro de corto y mediano plazo, llegando a beneficiar en un futuro a más de 2 millones de personas en Colombia, incrementando sus capacidades por 100, mediante el acceso a internet de fibra óptica en un tendido de 19.000 kilómetros de fibra. Algunas tendencias en cuanto a aprendizaje. Digamos que Renata se vio abocado también bajo la necesidad de hacer sus procesos más masivos y utilizando esta red moderna antes descrita, de hacer lo que se denominan hoy los MOOCs. Los MOOCs no son más que una expresión de la democratización de la educación en red, cumpliendo cuatro grandes premisas: que sean masivos, que lleguen a más personas, que sean abiertos, que estén en línea y que desplieguen diferentes temáticas. A nivel mundial hay muchas plataformas a las cuales se pueden acceder estos MOOCs, como las que estamos presentando, Udacity, Coursera, Canvas, Miriada X, que muchos colombianos también han podido acceder de manera libre y en algunos casos de manera certificada, pagando algún dinero. Renata el año pasado realizó dos MOOCs, uno en adopción del protocolo IPv6 y adopción de mejores prácticas en la gestión y la seguridad de TI. Estos temas muy complejos de ingeniería y lo que queríamos era abordar diferentes audiencias, el tomador de decisiones o los directivos de las organizaciones a nivel del sector público, los ingenieros que dan soporte a todos estos procesos y el público en general. Esto lo hicimos a través de nuestra unidad de formación que se llama la Escuela Superior de Redes Colombia en alianza con Mintic. Algunos resultados: 1.574 inscritos en el primer MOOC, 1.626 inscritos y en conjunto más de 2.000 funcionarios públicos formados en estas dos temáticas, lo cual nos arrojó una deserción del 55%, mucho menor a las estadísticas que tradicionalmente maneja la educación virtual. Pero hablemos un poco de esas herramientas de colaboración que encontramos también en Internet. A estas las denominamos un poco la gestión del conocimiento 2.0. Entonces, digamos que hoy queremos destacar algunas de los cientos o miles de herramientas que hay pagas y no pagas en la Internet. Entonces, tenemos herramientas para desarrollar foros y microblogs, redes sociales, también redes sociales empresariales o especializadas como LinkedIn, WOMS, que es muy orientada a mujeres, y otro tipo de redes temáticas muy importantes para desplegar el aprendizaje también en red. En el tema de colaboración también encontramos servicios orientados a compartir y a socializar conocimiento, como son los denominados wikis,
y ahí encontramos wikis también temáticos y wikis generales. Digamos, de los destacables está Wikia, Wikispaces, Wikidot y un sinnúmero de sitios donde se pueden desplegar wikis de manera gratuita, marcadores sociales para clasificar aquellas páginas y compartir esas páginas favoritas que nosotros marcamos cuando estamos haciendo búsquedas de internet y que nos dan un récord un poco de nuestros intereses y de nuestro proceso también de aprendizaje. Y a nivel de documentos, videos y demás, pues destacar todo lo que se genera a través de YouTube, Vimeo y otros presentadores de contenidos como Script y SlideShare, entre los cuales podemos nombrar. También mapas colaborativos, ¿sí? A través de Google Maps, de Taxania y de MAPI. Y temas de discos de almacenamiento online y sitios para compartir documentos y poder editarlos y gestionarlos como Dropbox, Drive, High Drive y SugarSync, como los que podemos mencionar. Y finalmente reuniones online como Skype y todas las plataformas que hoy encontramos pagas y no pagas en el mercado. Que nos ayudan también a desarrollar nuestras reuniones remotas, reunirnos con otros, compartir conocimiento y minimizar un poco el tema de desplazamientos, gastos y demás asociados con los procesos de movilidad. También herramientas que mejoran la innovación para la lluvia de ideas y compartir información de manera masiva, mapas mentales y tableros colaborativos. Y digamos que desde Renata nosotros comprendemos un poco que también debemos dotar de una oferta de servicios dedicados a la educación, a la ciencia y la tecnología. Por eso tenemos varios grupos de servicios que desplegamos en estos momentos, como son los servicios de conectividad, en los cuales destacamos los servicios de computación en la nube para almacenar sus documentos, objetos digitales y procesar, herramientas de colaboración, como el Renata en Vivo, que es el servicio que transmite más de 12.000 horas de eventos académicos al año, y uno de nuestros servicios bandera, IBS Expreso, desarrollado en conjunto con la Red Clara, que es el consorcio de las Renatas de Latinoamérica. Repositorios de documentos de acceso abiertos y repositorios y bases de datos para búsqueda de financiamiento o de socios. También aprovechar un poco la oportunidad para decirles que Renata tiene 8 comunidades académicas a las cuales pueden acceder todos los beneficiarios de las instituciones afiliadas en temáticas como computación avanzada, repositorios digitales, laboratorios remotos y salud, arte y cultura en la red, innovación, e-learning y gobierno y buenas prácticas de TI. Y al final, además de invitarlos a que hagan parte de Renata, de que pregunten en sus instituciones de educación superior qué es Renata, cómo utilizo Renata, quiero acceder a sus herramientas, invitarlos a generar también parte de este cambio a nivel del proceso de aprendizaje, enseñanza, creación de ciencia y tecnología mediado por la tecnología. Dentro de las reflexiones que les traigo hoy es que las TIC no deberían reemplazar la educación dada desde el hogar, es decir, hay que retomar la educación en valores y las cualidades del carácter en las personas. El aprendizaje del siglo XXI cambió con la entrada de las TIC, el modelo, las herramientas y el lugar y sobre todo sus múltiples formas y variantes para acceder. Las redes de tecnología avanzada como Renata están llamadas a convertirse en los escenarios de colaboración por excelencia. Ahora los referentes de la educación también tendrán que transformarse para atender a una población cada vez más dispersa y con menos tiempo disponible. Y otro aspecto para destacar es que debemos lograr incidir en el aprendizaje a través del reconocimiento de las motivaciones de los estudiantes o de los participantes para transformar esto en experiencias significativas y así impactar la sociedad. Entonces,
Tenemos un gran camino y un reto para transformar a esta Colombia que tanto lo necesita, y la transformación está en nosotros, está en cómo no solo esperamos a que nos enseñen, sino cómo transformamos esos conocimientos en valor agregado para nuestra sociedad. Muy bien, escuchábamos la intervención de Miguel Ángel Amortegui sobre Renata. Yo creo que también es revelador para muchos de los maestros que nos están siguiendo en la transmisión de Educa Digital Colombia 2016. Pero han llegado algunos saludos, algunos comentarios y preguntas. Bien, por ejemplo, Luz Elena Ocampo, arroba LuzoMadrid, nos dice: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Cita a Roger Shank. Nos saluda Janet Melo desde Amazonas. Dice: estamos presentes en Educa Digital viendo todo sobre Red Renata. También Yair Miranda dice: computadores para educar. Jugar nos gusta a todos, pero ¿cómo hacerlo educativo? Entonces yo no sé, Miguel Ángel, si usted se atreve a resolvernos como esa inquietud. Nos gusta a todos jugar, pero ¿cómo hacerlo educativo? ¿Cómo involucrarlo en la educación? Bueno, digamos que desde la parte teórica o de nuevas tendencias de la educación, la gamificación o la ludificación es un proceso que potencia el desarrollo del aprendizaje. El reto, yo creo que está no solo en la producción de contenidos educativos divertidos, sino también en la formación de maestros divertidos. Yo creo que todos alguna vez padecimos de algunos maestros o de muchos maestros que podían llegar a dormirnos. Entonces, creo que los primeros que debemos ludificarnos somos los maestros, los investigadores, aliarnos con los productores de contenidos para buscar narrativas, historias que, digamos, recreen sobre todo una experiencia, y de ahí pasar a la construcción de conocimiento significativo bajo una experiencia divertida y poco aburrida, como las que tradicionalmente estamos acostumbrados a vivir en algunas aulas de clase. El reto es para todos. Miguel Ángel, también nos preguntan si la Red Renata definitivamente está muy enfocada a las universidades, o si los colegios también, los colegios públicos de nuestro país, tienen acceso y tienen posibilidades de interacción dentro de este instrumento. Excelente pregunta. Actualmente, con el Ministerio de Educación, estamos evaluando, digamos, conectar a un grupo inicial de 5.000 colegios a nivel nacional. Estamos haciendo las viabilidades técnicas, estamos mirando en qué territorios, de acuerdo también a nuestra infraestructura, la conectividad a nivel nacional, pero sí, la intención muy firme es que los temas de ciencia, tecnología e innovación empiecen desde donde deben empezar, desde el colegio y mucho antes. Entonces, sí estamos contemplando hacerlo con el Ministerio de Educación, y muy pronto tendrán noticias sobre los avances frente a estos procesos de llevar Renata a los colegios. Perfecto, muchísimas gracias. Es Miguel Ángel Amortegui, gerente académico de la Red Renata. Miguel Ángel, muchísimas gracias, y así despedimos en este segmento a nuestros maestros en la transmisión, pero ya volvemos con más contenidos de nuestra agenda.